Thank you.
Gracias.
comer china, pero me mira, me tiré un café. Que no vea las ferias de 500 mil familias, de profesionales y no profesionales. Como siempre llegaba a ver las ¡Gracias!
Thank you.
Ahora somos hermanos, pero es por la fe. Ahora somos hermanos, pero es por la fe. No lo aceptaría, porque eso sería para mí contra la voluntad de Dios. Para mí. Thank you.
¿Cuántos hermanos eran por todos? Gracias.
Que venga la marcha cabalito, va a ver el norte, pues. No viene los binarios de agosto, viene los primeros días de mes que viene, el 3 de agosto. Sí, con las dos y coño. Ya le daba permiso, ahora me dice, ¿no? Sí, para que haga tamales y que lleve. Sí. Para que lleve ya. Para que coma todas las de puerta. Porque estás entrando de Peñuelo. No, vengo volando, está la milla. La visita abajo. La de milla. La de milla. Es más fea la de este de Pipote Estudio. Dos días más que la milla. Dos días más. Tres o dos. Por ahí va. Bien parado la milla y la milla ya. Bueno, y la año pasado también la pegó. Mejor allá. ¿Tiene la parte? Dos. No, me Thank you.
ante él, el bravo mar en Udene. Se lo hubiera puesto allá, en el que lo hubiera puesto para que se vea bien la cara. ¿Allá? ¿Acá lo pongo? Sí, ponerlo para que lo vea bien. Ahí, ahí. Thank you.
bendiga a todos, hermanos. Amén. Damos gracias a Dios por estar aquí, hermano, en este lugar. Bueno, hermano, es una bendición estar acá, que Dios los ha concedido, hermano, de que estemos acá, hermano. Pues, venimos, hermano, a dejar a nuestro hermano José Mario Barén. Deja que sea Dios, hermano, dándole la fuerza a toda la familia y a los hermanos, hermano. Que Dios les bendiga a todos los pastores, ¿verdad? Amigos, hermanos que los han acompañado, es de bendición, hermano. Yo sé que aquí dando paje para nosotros, pero Dios los va a ayudar a todos, hermano. Amén. Vea, quizás hablar, hermano, ante, pero como el que da la fuerza es Dios, hermano. Amén. Sí. Nadie más, hermano, puede ayudarlo más que tenemos un Dios de poder. Amén. Sí, amén. Y dice, hermano, que hay que adorar a Dios en todo tiempo, en medio de las situaciones, en medio de alegría, en medio de lamento y en lloro, pero tenemos que darle las gracias a Dios por todo. Así que vamos a leer ahí, hermano, busquen segundo libro de Timoteo. Aleluya. Segundo, hermano, segundo libro de Timoteo para la gloria de Dios. Timoteo para la gloria de Dios. Busquemos ahí, hermano, capítulo 4 para la gloria del Señor. No sé si ya lo tienen ahí. Vamos a leer la palabra, hermano, en el capítulo 4, el versículo, hermano, 4. Dice la palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a la fábula. Pero tú sé sobrio en todo, soportar las aflicciones. Sé obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo estoy para ser sacrificado. Y el tiempo de mi partida está cerca. He peleado la batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. No solamente a mí, sino también a todo aquel que ama la venida del Señor. ¿Cómo estaba Pablo, hermano, cuando estaba dando estas palabras? Estaba, hermano, ya lo tenían, hermano, aleluya, agarrado, ya lo tenían para ser sacrificado. Amén. Quizás, hermano, estaba pasando un momento difícil, pero él estaba dando unas palabras a Timoteo que se esforzara. Amén, hermano. Amén. Estaba pasando una prueba, hermano, que no era fácil, él ya iba a ser muerto, hermano, pero que ya no estaba, hermano, afligido, no estaba llorando, estaba dándole palabras al que iba a quedar, que era Timoteo. Amén, hermano. Así que yo le digo a toda la familia, esforcémonos, hermanos. Yo sé que, hermano, mi hermano pues partió de este lugar, pero va para un lugar muy, muy especial. Gloria a Dios, hermano. Y la Biblia dice que un día pues van a ser levantados los muertos en Cristo de este cementerio. Amén, hermano. Entonces, hermanos, y nosotros, hermanos, estamos en la obra del Señor. Lo gozamos, hermano, aleluya, porque Él se preparó. Y quizás aquí hay tristeza, hermano, pero al mismo tiempo, hermano, yo sé que Dios los va a ayudar a todos, hermano. Amén. Aleluya. Oremos, amén, hermano, y después cantamos unos cánticos al Señor. Padre Santo, en esta hora te damos las gracias por estar aquí, en esta bendecida tarde, Señor. Clamamos la gloria del Señor. Clamamos, Señor amado, que tú ayudas a todos mis hermanos en el nombre poderoso tuyo, porque tú has sido bueno con nosotros, amado Dios. No hay nadie como tú, Señor, por eso te agradecemos. La Biblia dice que el que está en sus manos, el Señor lo guarda, Él lo protege. Él es el único poderoso, bendito y alabado sea Dios. Pido bendiciones grandes para todos mis hermanos, Señor amado. Clamo la gloria del Señor en este lugar, porque tú eres poderoso, Señor. Tú eres grande, tú eres real, tú eres el único que nos ha podido ayudar, y por eso, Señor, estamos aquí en esta bendecida tarde. Aleluya, llegó el momento, Señor amado, aleluya, de venir a dejar a mi hermano, pero que seas tú, Señor, ayudándolo de gran manera, Señor amado. Hay poderes, pídale fuerza a todos, Señor amado, y a mi vida, porque tú has sido grande, Señor, y no hay otro como tú tan real, porque yo sé que no es fácil, Señor amado, que se los vaya de un pariente, un ser querido, pero tenemos un Cristo de poder que nos va a dar la fuerza para poder salir hacia adelante. Esta bendición, aleluya, estar, Dios mío, hasta este día nos ha ayudado en el nombre del Señor. Grande eres, Señor, tu poder es real. Reciba la gloria, recibe la alabanza. Todos nos debemos a ti, Señor amado, en esta bendecida tarde. Gracias te damos, Señor amado, aleluya, tú has sido bueno con cada uno de nosotros. Gracias, Jesús, bendito. Amén y amén. Dios les bendiga a todos, hermanos. Amén.
en esta tarde, hermano, que Dios los dé la fuerza a todos para poder salir hacia adelante, hermano. Gloria sea el nombre del Señor. La Biblia dice que está establecido para el hombre que muere una vez, hermano. Amén. Y después viene el juicio. Amén, hermano. Entonces, aleluya, hermano, aunque querramos tener a nuestros familiares, hermano, siempre, hermano, aleluya, se llega el día que partimos de esta tierra. Todos los que estamos acá, hermano, un día vamos a morir. Aleluya. Lo importante es que estemos bien en la obra, hermano, porque recuerde que si andamos mal, pues, no los vamos, hermano, para ningún lugar, pero que Dios, hermano, los ayude para estar preparados para ese día. Vamos a cantar, hermano, una alabanza que Dios le reciba para la gloria del Señor. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Cantemos esta alabanza. Si en la tierra sufro por causa del Señor, sea en el cielo, yo tengo un galardón. Cristo ha prometido a los suyos. Yo solo espero ese día.
cuando Cristo volverá. Yo solo espero ese día cuando Cristo volverá. Afán y todo trabajo para mí terminará. Yeah.
resucitado, ha resucitado, ha resucitado, Cristo el Señor, está derrotado, diablo mentiroso, muerte de Dios, Santo Hijo, ha resucitado. Diablo está derrotado, Cristo lo derrotó en la cruz del Calvario. Óigase bien. Aleluya. Puede atacar quizás a los evangélicos, pero si usted está parado en la roca, nadie lo mueve. Amén, hermano. Nadie lo mueve porque Cristo está con nosotros. Amén, hermano. Sabe, hermano, la prueba ha llegado a nosotros. Pero si estamos juntados en la roca, Cristo está con nosotros. Amén. Y donde están dos o tres, ahí está el poder de Dios. Aleluya. Yo me siento alegre de veramente porque la presencia del Señor es la primera que está con nosotros. Sin la presencia de Dios, nada. El hombre es nada, amén. No camina, no puede, hermano, ser despertado, hermano, en la mañana, no puede caminar, no puede ir a trabajar, no puede ser sanado si Dios no está ahí. Pero en esta tarde está aquí, Dios nos ha ayudado, mis hermanos. Él es el único perfecto, iglesia. Por eso hay que adorarlo hasta la hora de la muerte, hay que alabarlo, hay que ser fiel hasta la muerte a Cristo. No hay que apartarse por nada, así vengan pruebas como vengan, usted alabe a Dios, aleluya. En la prueba y el dolor, usted tiene que ser cristiano. No solamente, hermano, cuando todo está bien, porque hay gente, hermano, aleluya, que cuando todo está mal, aleluya, a veces dejan a Dios. No, a Dios no hay que dejarlo por nadie, hay que alabarlo. Así que es una bendición, hermano, capital. Aleluya. Para nosotros es de bendición alabar a Dios, hermano. Que Dios bendiga a todos los que estamos y es de gran gozo. Yo canto unos tres coros más de adoración y luego dejo la palabra. Alabado sea Dios, aleluya. Vamos a cantar al Señor, hermano. Gloria es el nombre del Señor. Que reciba estos otros cánticos para la gloria del Señor. Cruzando el valle voy para llegar allá. Y no hay...
Amén. Aleluya.
Amados hermanos, cuando leemos la palabra del Señor, podemos, hermanos, meditar acerca de lo que, hermanos, el profeta Salomón está expresando en esta palabra. Un hombre lleno de sabiduría, un hombre lleno de la gracia de Dios. Y al leer este precioso versículo, hermanos, parece ser bien extraño, hermanos, cuando el proverbista está diciendo que es mejor ir a la casa de luto. Hermanos, mire qué tremendo. Mire, hermanos, si nosotros nos ponemos a meditar en esa preciosa palabra, ahora la pregunta es, ¿por qué este hombre está diciendo que es mejor ir a la casa de luto que a casa del banquete? Amados hermanos, qué precioso es cuando se dice, hermanos, que hay una boda. Todo mundo se motiva y dice, hay una boda, vamos a ir a gozarnos porque hay un evento muy especial. Hermanos, todo mundo acude a ese evento, hermanos, porque es un evento tan maravilloso donde podemos contemplar multitudes de personas, podemos contemplar que mucha gente se goza, hermanos, y es una bendición, hermanos, porque se trata de disfrutar, hermanos, óigame bien, en este evento. Ahora, hermano, mire qué importante es esto. Si nosotros meditamos en la palabra del Señor, hermano, ¿por qué es mejor ir a la casa de luto que a casa del banquete? Hermano, ¿quién nos alegraría que le diga, mire, hermano, lo invitamos a un banquete hoy esta tarde? Gloria a Dios, hermano, todo el mundo se goza y dice, bendito es el Señor, bendición de Dios, vamos a ir a disfrutar de un banquete. Hermano, pero la Biblia dice que es mejor ir a casa de luto. Hermanos, óigame bien, donde hermanos, donde hay casa, donde hermanos hay luto, hermanos, vemos, hermanos, oiga bien, que si llegamos a aquel lugar y lo que podemos observar, hermanos, óigame bien, es tristeza, hay lágrimas, hermanos, y hay un vacío tremendo, hermanos, en muchos corazones, hermanos, y óigame bien, y eso es importante, hermanos, que nosotros sepamos entender esto. ¿Por qué este hombre está diciendo que es mejor ir a casa de luto que a casa del banquete? Hermano, es muy necesario que nosotros sepamos entender esta palabra. Óigame bien, hermano. Mire qué tremendo, hermano. A nadie le gusta, hermano, pasar estos momentos difíciles. Hermano, porque nosotros, hermano, queremos que nuestros seres queridos todo el tiempo tengan a nuestro lado. Hermano, pero hemos de saber, óigame bien, que, hermano, no estamos ausentes de la muerte. La muerte de un momento a otro va a llegar a nuestras vidas, sea rico o sea pobre, sea blanco, sea moreno, sea ojo moreno, ojos azules, hermano. Oigan, la muerte va a llegar, hermano, y sabe, la muerte no hace acepción de personas. La muerte se lleva, hermano, óigame bien, a quien se sea. Pero sabe una de las cosas, hermano, es bien importante, hermano, que por eso Dios está llamando al hombre y a la mujer, hermano, que reconozca que hay un Salvador. Hermano, lo que dice, hermano, oiga bien, Hechos 4:12, porque ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podemos ser salvos, sino solamente en ese Cristo poderoso que un día se levantó de la tumba. En ese Cristo, hermano, que se levantó. Hermanos, qué precioso. Cuando meditamos en la palabra del Señor y nos damos cuenta, hermanos, óigame bien, que adoramos a un Cristo que vive y permanece para siempre. Un Cristo que se levantó el tercer día de la tumba y ahora está sentado a la diestra de Dios Padre. Gloria al nombre del Señor. Oiga bien, hermano, lo que estoy diciendo, la palabra es así, mire. Dice, mejor es ir a casa de luto que a casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres. O sea que nadie se va a escapar. Nadie, nadie. Y sabe, la muerte llega cuando uno menos espera, hermano. Pero por eso hay que estar a cuenta con Dios. ¿Y cómo es estar a cuenta con Dios, hermano? Óigame bien, Dios quiere que el hombre esté a cuenta con Él, pero no hipócritamente, sino de corazón. Porque, hermano, el libro de Mateo 7... 21 dice, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Amén. Hermano, mire, hay gente que dice, yo voy a la iglesia hasta que el hombre, hasta que fulano cambie.
hasta que la hermana Juliana cambie. Óigame bien, no vea al hermano, vea sus propios errores. Hay que ver nuestros propios errores, hermano. Óigame bien lo que le voy a decir. Esto no es un momento en el cual yo pueda decirlo, pero hermano, en el lugar donde yo vivo, había un hombre que él me, cuando yo le hablaba de Dios, me decía: mire, yo voy a la iglesia hasta que los hermanos cambien. Hermano, y aquel hombre estaba en esa posición. ¿Sabe qué? Hermano, hoy después ese hombre llega atormentado por una enfermedad terrible. Y ahora me dice él, ahora me doy cuenta que ante la presencia de Dios no hay hombre valiente. Ante la presencia de Dios no hay valentía en el hombre. Hermano, ese hombre ha llegado terriblemente enfermo. ¿Y sabe qué? Ese hombre llora delante de la presencia de Dios. Y ahora él se da cuenta, hermano, óigame bien. Que, y me dice: hermano, qué terrible cuando uno acciona con nuestras propias opiniones, en nuestro propio pensamiento. Pero que ahora me doy cuenta que Dios es lindo y el hombre, por hombre que sea, Dios lo doblega. Oiga bien, hermano. Y por eso es importante, óigame bien, hermano, que Dios quiere una iglesia que se guarde en santidad. Dios quiere un pueblo que cada día alabe y glorifique su bendito nombre. Gloria al nombre del Señor. Oiga qué precioso dice. Dice: porque aquello es el fin de todos los hombres. Oiga ahí. Y el que vive lo pondrá en su corazón. Este es el fin de todos los hombres. Nadie está ausente. Nadie se puede escapar, hermano. Lamentablemente, óigame bien, hay gente, hermano, que se va sin fe y sin esperanza. Pero gloria a Dios por aquellos que mueren, hermano, con una esperanza viva, creyendo que el día que la trompeta suene, son los primeros que se levantan. Amén, hermano. Amén. Y esa promesa es para todo este pueblo que está presente. Amén. Para todos aquellos que un día confesaron su pecado delante de aquel que tiene poder para perdonarlos. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, amigo que me está escuchando en esta tarde, y amiga que me está escuchando en esta tarde, ese es el fin de todos los hombres, el cual lo pondrá en su corazón. Ahora, ya pensó usted, ya pensamos nosotros, amigo que me está escuchando en este lugar, ya pensó que un día le va a tocar estar así. Nuestro turno pronto se acerca. Dice: nos va a acercar a todos. Qué lindo, hermana, cuando le dice: mire, cuando va al banco le dice: mire, aquí está su numerito, y está pendiente, dice, está el número, me toca, estoy esperando que se me llegue mi turno. Hermano, la persona se alegra porque va a ir a recibir dinero. Pronto se llega mi turno, dice. Y se alegra porque, hermano, mientras va avanzando, dice: ya, pronto que llega mi turno. Ahora la pregunta es: ¿estamos conscientes, amado amigo, que su turno le va a llegar también? Hermano, nuestro turno pronto se llega. Pero ¿sabe qué? Estamos en esta tarde anunciándole que hay un Cristo que tiene poderes para romper las cadenas y hacerlo libre para la gloria de Él. Hay esa promesa fiel. Gloria al nombre del Señor. Hermanos, yo sé que en nuestra familia hay un dolor en su corazón. Hermanos, pero hay esa confianza que hay victoria en el Señor. Porque mi hermano se fue bajo esa esperanza que un día que la trompeta suene, él se levanta, hermanos. Y nosotros, dijo Pablo, que queremos, seremos arrebatados juntamente con ellos en el aire para recibir al Señor. Amén. Así que, hermano, dos cosas esperamos nosotros: sea que la trompeta suene o la muerte nos sorprenda. Así que, hermanos, Dios bendiga a todo el pueblo del Señor que está presente en este lugar. Y Dios bendiga a nuestras amistades, diciéndole a la iglesia que sigamos adelante, y diciéndole a los amigos que acepten a Cristo como su Salvador personal de su vida. Así que dejamos a nuestro hermano pastor acá, que Dios les bendiga, y que a mi hermano. Gloria, hermano, Dios les bendiga a todos. Amén. Damos gracias por la palabra. Dios de bendición, hermano. Rectamente, vea y hablar, hermano, lo correcto. Damos gracias por todo, hermano. Llegamos al final, hermano. Quiero agradecerles a todos los hermanos, amigos, hermanos, que nos han acompañado. Amén.
tres días casi, pongamos, dos noches y hoy, un día, ¿ya? Es de bendición, hermano, verdaderamente, y Dios les va a bendecir, y hermano, agradecerles a todos, por todos los pastores también, hermano, que han estado, algunos, hermano, los dos besos, y hoy esta tarde, a ver que no podemos pagarle solamente al Señor. Hasta acá llegamos, hermano, y si queremos ver a mi hermano la última vez, brevemente, hermano, la dejamos ahí aquí. Y poco tiempo, hermano, y luego, pues, gracias a Dios nos dio una tarde el Señor, hermano, que no ha llovido. Bendito Dios. Estamos, hermano, y creo que quizás puede que digamos noche ya, pero Dios los ha dado, hermano, esta tarde. Amén. Dios les bendiga a todos. Amén. Pueden verlo ahí, lo que desean. Thank you.
tiene gran paz. Thank you.
allá, allá. Espérate, ahí, ahí. Ya, ahí. Sí, levantar, para acá. Levantar.